inició operaciones la planta solar más grande del país, el Jaguar, que cuenta con moderna tecnología para captar mejor los rayos del sol e incrementar el factor de planta, logrando generar a su capacidad total a lo largo de todo el año. Aquí en este lugar estamos iniciando con esta planta de 16 megavatios, una inversión de 15.7 millones de dólares, con una tecnología moderna para optimizar el avance de las tecnologías en lo que son los paneles. Ese efecto que él va siguiendo al sol es como el efecto del girasol, ¿verdad? Que él va buscando siempre dónde va el sol. En la parte solar, nosotros lo que tenemos, veamos la última tecnología en este tipo de plantas, son los seguidores solares, que como su nombre lo indica, lo que hace es seguir la trayectoria del sol a lo largo del día. También los paneles solares bifaciales, que tiene, digamos, un doble panel solar, en la parte superior y en la parte inferior. Todo ese conjunto lo que nos hace es que logremos producir más energía a lo largo del año. 29.184 paneles son los que tenemos instalados acá. Cuatro inversores de 4 megavatios cada uno y 456 mesas o seguidores solares. Mirando los números también, el factor de planta, que es cuánta energía, qué capacidad de energía ellos están entregando. Normalmente se tiene que las plantas solares son de un 20%. En este momento tiene ya un factor de planta del 27%, es decir, se incrementó la productividad de esta planta producto de esta tecnología. La entrada en operación de El Jaguar es muestra del compromiso del gobierno sandinista por promover la inversión en fuentes renovables. Aquí hay cuatro proyectos más que van a desarrollarse 2024-2025. Eso van a completar aproximadamente 67 megavatios. En una extensión aproximadamente de área cubierta de paneles de 160 manzanas. Entre las plantas que se van a instalar acá está la planta Parenacal, que eso le va a ayudar en el consumo de energía que ellos requieren para el bombeo del agua, y dos proyectos más que se incorporan a lo que es el Jaguar. Malpaisillo es un punto ideal para la instalación de plantas solares. En este momento, con la energía que generan estos paneles, el 70% de todo el consumo de Malpaisillo, La Reinaga, ¿verdad?, es abastecido por esta planta solar. Malpaisillo tiene muy buenas características para la energía solar. En primer lugar, es el punto donde hay mayor radiación solar por metro cuadrado en todo el país. En segundo lugar, pues el punto de conexión, que es la subestación eléctrica, lo tenemos muy cerca, a 150 metros. Eso baja pues considerablemente los costos de transmisión. Tenemos muy buenas carreteras, muy buenos caminos por todos lados. La capital nos queda cerca, el puerto nos queda cerca. Entonces eso nos facilita a la hora de construcción, a la hora de movilizar equipo, personal técnico. Malpaisillo lo tenemos a solo 800 metros de distancia, entonces eso también pues nos ayuda bastante con nuestra logística. El Ministerio de Energía y Minas tiene planificado dentro del Plan Nacional de Expansión de la Matriz de Generación la incorporación de más energía fotovoltaica. Para el año 2025 se espera la entrada en operación de El Hato y la ampliación de El Jaguar. Iniciamos ya un momento de fortalecimiento de la matriz energética, incorporando más energía solar al sistema interconectado nacional. Eso le va a venir a contribuir en el balance que hacemos con todas las fuentes renovables, aprovechando las condiciones que tenemos por naturaleza en nuestro país. Vale la pena mencionar, El Hato va a ser una planta con una tecnología similar para aprovechar al máximo esa radiación solar que tenemos en todos estos lugares que ya cité y que ya están estudiados por el Ministerio de Energía y Minas para tener un mejor aprovechamiento de las fuentes renovables en nuestro país. Nos esperamos un poco en lo que era la parte solar, pero coincidió mejores precios para la inversión, pero también tecnología moderna con mayores capacidades de poder obtener más energía con la radiación del sol. Acá está previsto una ampliación de esta planta, una segunda etapa de la planta solar El Jaguar número 2 de 20 megavatios. Vamos a estar conectados en la misma subestación, se va a ampliar la subestación.
y vamos a utilizar nuestra misma línea de transmisión y el punto de interconexión es el mismo, subestación Malpaisillo 2.